No es de extrañar que el determinar el origen de un instrumento conlleve gran dificultad, especialmente si hablamos de la marimba. La similitud con diversos instrumentos elaborados en Asia o África llevan a algunos a creer que su invención se dio fuera del territorio americano. Esta idea es poco atendida en Chiapas o Guatemala, lugares donde se reclama su paternidad y la de sus múltiples mejoras. Tan querido es este instrumento en Chiapas que se le conoce como maderas que cantan, y en Guatemala es un símbolo patrio. Es un sueño dorado para mí, porque yo había soñado con una buena marimba, pero tengo otro problema, que es que no hay músicos aquí cerca de la zona, pues entonces estoy casi como solo. Los hijos me tocan, pero no son aficionados, les da pena. Saber tocar marimba cuesta mucho, volarle por encima pues sería fácil, sencilla, pero yo buscar un marimbero que en verdad sienta una satisfacción en lo que está haciendo, y tengo la fe de encontrar una pareja de marimberos que me acompañen, que hagamos la música, que hagamos alegre. Bueno, a mí, en ese caso a mí me ha tocado una suerte muy elegante, muy buena, ha sido maravilloso. Al músico lo prefieren, ahí le dan, si toma le dan su traguito para que no esté de viaje trasnochado, le dan la comida. Ahí a la hora del café le dan tamalitos y por allá le dan la dormida. Si no hay en una parte, a un amigo o un vecino lo lleva a dormir. Transporte gratis. Yo, como nunca he podido tener, pero ni una bicicleta, todo el tiempo he defendido. Bueno, me dan transporte y voy. Si no, no voy. No tengo en qué ir. No, lo venimos a llevar. Y, bueno, pues sigue así. Comencé yo de 14 años en la música. Tenía 7 años cuando comencé a tocar marimba. Tenía 14 años cuando comencé a tocar instrumentos. Primero estuve tocando trompeta. Después no me gustó. Yo vivía soñando con el saxofón y por dicha llegué a triunfar con él. Hoy en día pues tal vez no seré uno de los mejores saxofonistas de Guanacaste, pero sí tengo muy buenas referencias. Cuando tengo la oportunidad de conocer ya a don Marcos más directamente, de conversar con él, de don Alejandro Briceño, y los veo que ya son personas de avanzada edad, me entró como, bueno, una nostalgia. Vi que estaba en alerta roja la construcción de la marimba, que en el horizonte no podíamos apreciar a alguien interesado en tomar una nueva generación de constructores de marimba, ¿verdad? Y decidí, como un proyecto personal, darme a la tarea de aprender a construir las marimbas y a rescatar y enseñar a los jóvenes el arte de construir la marimba. Y es a partir de ahí donde me interesa. Fascinaba la música. Había unos primos que tenían marimba, pero nunca me daban pelota, como dicen vulgarmente. Entonces yo de vez en cuando les quitaba el bolillo, pero ya me regañaba. Y algún día ya tengo mi marimba, ¿sí? Entonces aprendí ahí a hacerlos de madera, de redonda. Me las ponía en la pierna y comenzaba a tocar así. La marimba se divide en tres partes, que es el mueble, la caja de resonancia, las cajas de resonancia y el teclado. En el mueble cada uno tiene una forma de hacer un toque original
Usted conoce las marimbas de Don Miguel con solo verlas. Es otra marimba, no, esta es de Don Marcos Duarte, con solo verlas. Uno que vive aquí, pues ya conoce. Y la otra, esta es de Don Alejandro Briceño. Cada uno le hacía un diseño muy original, muy particular. Yo estaba en primer grado de la escuela y así vecino a donde estaba mi mamá, mi familia, compré una marimba, le compraron porque él quería que el hijo de él tocara. Y apareció un marimbista, ya de los marimbistas viejos. Me dice, Willa, vení, yo te voy a acompañar. Yo tocaba en la melodía, porque esta es la melodía, esta es la armonía y estos son los bajos. ¿Y cuál fue la sorpresa del marimbista viejo que ya tocaba? Que yo me acomodé a lo que él me armonizaba. Bueno, la cosa que ya se regó el chisme de que ese Willa tocaba marimba. Llegó papá con un señor mayor. Me dice, hijo, aquí le sale un maestro. Me dice. Y ya me dice, ¿te sabes tocar marimba? Me dice, le digo, me gusta, pero no sé muy bien. Yo tenía una marimbita sencilla. Él me dice, si quieres hacemos una O, me dice. Ah, me gustaría, le digo, porque ¿cómo se toca una O? Bueno, ya vamos a ver. Comenzamos, hicimos una O grande como esta. Y comenzó el señor a enseñarme, viera qué cosa más maravillosa, donde había ya las notas de la caja de resonancia. Es importantísima porque es una de las que tiene más dificultad de confección. Se necesita principalmente una madera que sea dúctil, que se pueda doblar. La que tenemos, al menos en el medio, la que reúne las condiciones óptimas, es la madera de cedro. Después apareció el señor dueño del conjunto. Me dice, Willa, tenía una vendedera de sandía. ¿Es cierto que vos tocas marimba? Yo, sí, claro. Me dice, tocame una pieza y si tocas esa pieza te regalo una sandía. Entonces yo no alcanzaba, y me paré en un cajón y ya me regaló la sandía. Andaba con unos compañeritos de la escuela. Entonces me decían ellos, después de otro día, mira, Chellín, vamos donde el viejo aquel que toques una pieza para que nos regalen sandía. De ahí se colocan cuatro reglitas, se coloca el molde arriba, de las cuatro reglitas se clava, se corta con las dimensiones del molde, luego lo paso en la sierra cinta y por último lo paso en una especie de trompo hecho de un router, ¿verdad? Son herramientas hechizas. Todo lo he aprendido de don Alejandro, de don Miguel Torres, que es el que ha dado más aporte en la confección de herramientas para la fabricación de la marimba. Al inicio, las marimbas eran usadas por una sola persona. Al instrumento se le ataba una cuerda a los lados para luego ser colgada alrededor del cuello. Al aumentar la cantidad de teclas, fue necesario incluir en su armazón varias patas. Además, se pensó en la comodidad del ejecutante. Y en la tradición oral de Chiapas, todavía se recuerda las sillitas de tijera que se usaban para tocar esas marimbas. En su última fase, la actual, la marimba la tocan de pie una o varias personas. No puede hacer una marimba buena, solo una puede hacer de un palo que le dicen Títor, es el nombre, pero nosotros le decimos tanto plomillo. Teniendo en la finca tanto plomillo, viera usted qué cosa más rara, hasta yo todavía me pongo a pensar. Eso hace alrededor de 18 años que hice una marimba buena. Esa marimba la hice porque estaba picando leña para atizar el fuego. Y qué buena que salió. Bueno, salió tan buena que daba a gusto. Voy a pisar el fuego con el resto, es un cañón largo, buenísimo. Pero allí hay tanto, y esta madera es buena, yo sigo haciendo marimbas porque hay mucho. Y no ve que solo ese era el que servía. Bueno, todavía don Alejandro hacía el doblado, metiendo en una olla durante 3 horas aproximadamente la madera en agua hirviendo. Luego la sacaba, la doblaba con las manos, entonces eso estaba muy caliente. Y una de las dificultades era, bueno, agarrar eso bien caliente, por un lado. Y del otro lado es el efecto posterior que trae eso. Don Miguel no lo tiene porque él usaba esta herramienta que él inventó.
ese doblado a través de un calentador eléctrico, digamos. Se le fue un integrante de la melodía, ese señor, ya llegó a la casa y me dice, mira, yo creo que toques conmigo. Ya no, dígale a mi mamá, le digo, ya está mi mamá. No, señor, le dice, está muy buena, le dice. ¿Y usted sabe qué? Mis hermanos todos han sido músicos y han sido unos borrachos. Yo no quiero que este muchacho, por medio de la música, sea borracho. La cosa es que con muchas regañadientes fui a participar en el grupo de ese señor que tenía la marimba. Terminando el baile, usted me lo viene a dejar. Y así era, terminaba el baile y me venía a dejar a la casa. Después me metí a la rondalla municipal. Y ya, entonces tengo que hacer una marimba pequeña porque esta marimba es muy grande para andar en los buses. Y bueno, ahí me siento contento con la rondalla. Ya uno mayor necesita terapia por alguna parte, ¿no? Entonces de ahí se le mete al router, se saca la fajita, una copia del molde que está arriba. A ese molde se le hace, a las dos caras de frente se le hace una especie de biselito, se le hace un corte para que luego a la hora de acoplar por dentro selle con más facilidad. Lo metemos a la dobladora. Para doblarlo se mete en el balde, en un balde con agua en este caso, ¿verdad? Lo metemos el día anterior para que la humedad se impregne en la madera. Se mete la fajita, el molde ya, y se va doblando. Se comparan, para la confección es más fácil que quede justo, entonces después ya se clava la cajita, se va clavando, se le pone cola, con una manguera se saca como un sacabocado, se sacan las como la cabecita del clavo, ¿verdad? Luego eso, se atraviesa el clavo y ya queda la prensita, se clava la tabla, se ajusta y al final cuando esté seco, con un alicate o una herramienta ahí se puede sacar la prensita esta. Entonces a las 6 de la tarde todo el mundo bailaba ahí, decían el salón del Cuatro Vientos, porque era en la calle donde tenía yo la marimba, donde estaba el papá de la marimba. Y así fueron aprendiendo a bailarlo. Entonces ya hacían cumpleaños de huilas así, cumpleaños de muñeca, entonces el músico era yo que tenía que ir con la marimba. Una vez pegada la caja, se sella con cola también la tabla porque hay veces tiene poros o tiene alguna fuga en la caja de aire y eso no va a permitir afinar, no va a trabajar porque no va a funcionar, la resonancia no va a ser óptima. Aunque sea el hueco del tamaño de un alfiler, no trabaja la caja. Es importante que esté completamente sellada. Luego ya una vez pegada se forma la caja y se pone a secar, se vuelve a curar hasta que quede completamente sellada. Después me puse a buscar, hasta que estaba aburrido, cuando el palo de plomillo lo sozaba y cuando estaba seco iba a ver y sozaba las muestras traía para ver y no, tosco de viaje y sordo, pero ¿por qué será? Voy donde está otro, más liso, voy donde se ven. Y nada, ninguno quiso servir para hacer la marimba buena que quería yo. Yo fui director como 12 años en la banda municipal. Después de ser músico raso. Cuando Sacramento Villegas se fue para la banda de Liberia, entonces le dice, bueno, yo voy a renunciar, le dice, a la municipalidad porque me parece una oferta mejor ir a la banda, entonces eran militar las bandas, a la banda militar de Liberia. Le dice, entonces, ¿cómo nos dejas aquí con la banda? No, yo le voy a decir, aquí tengo un elemento que les puede servir, se llama Sergio Machado. Cuando se me cumplió el mes, llegué yo, le digo, bueno, señores, aquí está la llave, tengo este mes, cumplí el mes, aquí está la llave de la Filarmonía, donde están los instrumentos. Muchas gracias. Entonces dice el presidente, bueno, vamos a recibirle las llaves a Cheyín y vamos a darle propiedad a Sergio Machado García como director de la banda. Luego de la sellada ya se le aplica lo que es la lija, se lija, se le aplica el sellador ya para madera por fuera. Se usa poliuretano, que es muy bueno
para el sello final. Y una vez que esté así, se le pone el ombliguito, que antes era de completamente de cera. Ahora, por cuestiones prácticas, el ombligo se hace de madera y se pega con cola, y luego se le hace el huequito con un taladro. El huequito para luego por encima, en la parte de arriba, nada más se le pone la cerita y luego pega la telilla. Esta madera la conseguí en la zona sur. Un señor había botado una casa para hacerla de concreto. Entonces vinieron las señoras y estaban quemando la madera. Y en eso llegó otro señor que andaba de aquí y se dio cuenta que lo que estaban quemando era crisol. Entonces vine y metí un poco en una bodega así. Y me dice, vamos para que sacamos esa madera. Tenía 20 años de secar, Entonces fue conmigo y la traímos, y entonces pude hacer esa marimba saneándola porque tiene mucho hueco de los clavos. Pero me quedó muy buena y estoy muy contento con esa marimba. Porque si una telilla no trabaja, perdemos la caja, perdemos el 40% del sonido de la marimba. Entonces, si alguien tiene una marimba que no tiene telilla, que por lo menos le ponga algo. Todo mundo, el marimbista, tiene que andar la cera, la telilla, el palito para a la hora de hacerle los huequitos, tiene que ir de más grueso a más delgadito. Hasta, digamos, el sol más grave tiene el huequito más grande en para colocar la tenilla. Y eso se llama calibrar. Hoy los marimbistas pueden ejecutar toda clase de música, ya sea clásica, semiclásica o folclórica. Esto solo fue posible debido al avance en el teclado, al pasar de una marimba sencilla a una doble que permitiera tocar las notas sostenidas, avance también disputado entre los chiapanecos y los guatemaltecos. Las marimbas sencillas eran diatónicas. En ellas, para alcanzar ciertas notas, los ejecutantes pegaban una bolita de cera en el extremo de la tecla, bajándole así medio tono. A esta técnica los marimbistas la llaman transportar. Cuando me cortaron el rabo en la municipalidad, bueno, estaban esos hijos míos, están en el colegio, en la escuela, y le digo a la señora, voy a hacerme un conjunto, porque estos, si no están a la par mía, todavía la marihuana y la droga no se voy a mentar. Era el asunto del licor, si no van a ser unos borrachos. Entonces, con las prestaciones que me dieron, me voy, eran, de que saque cuenta, 60 mil pesos fueron las prestaciones. Agarré 30, la dejé yo, y agarré 30 y me voy para San José a sacar unos instrumentos. Si al mes usted no tiene la plata, yo le recibo los instrumentos. Al mes, ¿cuál fue la sorpresa? Que al mes le digo, bueno, aquí está, voy a pagarle todo lo que le quede debiendo. ¿Cómo es eso? Tenía todo el año en Santa Cruz, Liberia, Cañas, Tilarán, aquí la en Nicoya. Ya contratada la fecha, hasta la fecha. Entonces, así fue que se vino los melódicos. La otra parte es el teclado. El teclado tiene mucho trabajo. Se saca primero la tabla, se pone a secar la madera ambiente. Luego se saca la tablilla y se pone, se deja ahí a temperatura ambiente. Una vez que se va a preparar la tecla, se saca, se deja aproximadamente 3/4 de pulgada. Están aproximados, pero que esté estándar no. Ahorita un la no sirve. Digamos, yo tengo una marimba que hizo Don Miguel y tengo una marimba que hizo Don Alejandro. Inclusive las mismas de ellos no tienen la medida justa. Entonces usted lo corre un milímetro o dos milímetros, el ángulo que le va a dar allá al final ya varía mucho. Entonces, a la hora de meter el mecate en la marimba no va a coincidir. Entonces, ese la no sirve, es uno de los problemas. Esa marimba es única. Dichoso el que inventó la hechura de los polillos, porque eso se toma la leche de un árbol que se llama palo de hule. Luego agarra uno a la leche, le recogen un recipiente, la extienden en una tabla, la raya con un cuchillo de como de 2 centímetros de grueso, la fajita, de ancha la fajita. Después se va arrollando poco a poco el bolillo. Ya si uno lo quiere un poco duro, tiene que socarlo, irlo rayando bien socado. Hacer un juego de bolillo no es muy chambo. Uno piensa que es chambo.
Pero no, porque aquí llega cualquiera, arrollame los bolillos y todos los deja iguales de duros. O iguales de suaves. El bolillo tiene que ser duro, el triple, semiduro, semisuave, ya llega. Y ya últimamente el bajo ya son así, como unas esponjitas suaves. Ya es si le da el resultado a uno. Antes de confeccionar la tecla, hay que hornearla. Cuando está completamente ya en el punto, sale un puntito de la savia de la madera hasta que lo marca ahí. Entonces ya uno puede sacar la madera y no va a desafinar. Porque de repente hay marimbas que se hacen y se afinan y dentro de un tiempo ya están desafinadas porque el proceso de secado continuó. Una vez que secamos completamente, que horneamos las teclas, ¿verdad? Se le da, se lijan y se le aplica la aplicación. No tiene que ser de un producto que no penetre el poro de la marimba para que no le quite sonoridad. Normalmente se usa laca. Llegaron unos señores de aquí, del lado de Santa Cruz, ahí hay muchos marimberos. Llegaron y pidieron trabajo y les colocaron a tocar conmigo. Y esa marimba me la tuve yo casi 5 años de tocar esa música. Cuando ya salió la disco móvil, ya se abandonó todo, porque la disco móvil ya rebalsaban los sonidos y hacían muchas cosas más, entonces el conjunto se terminó. En la parte de en medio se te le va quitando poco a poco, va bajando el tono, ¿verdad? Entonces hay que ir con sumo cuidado, ir poquito a poco para llegar al punto justo de afinación. Si lo baja mucho, tiene que quitarle en las puntas a la marimba, le va a quitar una tecla despuntada. Es como un poquito de, para los constructores es como un poquito de desprestigio, ¿verdad? No está bien. Lo ideal es que se llegue al punto óptimo a través de ese sistema. Inclusive hay veces prefieren cortarle la punta desde arriba hasta atrás, tirándole la línea, cuidando la línea, y después vaciarle poquito a poco que quitarle así por debajito, ¿verdad? No es, prefieren quitarle a todas y afinarlas todas que afinar una, porque eso no es, bueno, suena, pero no está bien. Yo quisiera que los hijos míos me acompañaran más, que se dieran entera la música, que tienen el don. Uno es un bajista buenísimo, baja eléctrico. El otro no se clava el éxito. La doña sí me dice que yo, y cuando bajar de parar de inventar cosas, ella dice que inventar cosas. Que si no me canso tanto de la música. Yo le digo que no. Que lástima que no tengo yo a alguien que me ayude, alguien que me acompañe y hagamos música. Porque por dinero no. Yo toco por como me gusta, si alguien me invita a un cumpleaños, yo con mucho gusto. Que me den el transporte y lo que. Y ahí nos vamos, hacemos vacilón. Y es que la música trae mucha amistad. Nosotros buscábamos un pickup o una busetilla que nos llevara. Y una vez nos pasó Chile, que no aparecía el dueño del bus, y ya nosotros íbamos para Nicoya. Ya llegamos como a las 9:30. Ni siquiera yo creí que ya no iba a venir, no. Ya tocamos, pero ya el hombre ya de regañadientes me pagó porque la gente ya se había retirado y que yo qué sé qué. Entonces hay un muchacho que vive enfrente ahí, vivía en Estados Unidos. Entonces lo llamamos y dijo, sí, no, aquí hay unos busitos que perfectamente les cuesta 1 millón. Ya puesto en Costa Rica 1 millón. Embarcar al banco, sacamos 1 millón y trajimos el. Una vez casi nos coge juego ahí buscando ahí por Guatuso. Y nos quedó la batería y todo. Bueno, buscamos un chapulín que nos, porque él, ya arrancándolo, él siempre, si no se apaga, sin batería. Ya nos fuimos hasta llegamos a Guatuso.
Ya ese otro día ver dónde nos vendían una batería, porque por suerte eran 3 días que íbamos a tocar ahí en la fiesta. Esa fue la única vez que nos pasó ese chasco.